Buenas con todos, este es otro video del blog Microembebidos. En esta oportunidad vamos a mostrar un programa donde vamos a prender y apagar un LED. Esto parece simple, bueno, es simple, solo que no vamos a utilizar un delay para solamente poner un retardo, ¿no? En la temporización de prendido o apagado, sino que vamos a tratar de entender a qué frecuencia estamos oscilando en el CPU y determinar un valor exacto de nuestro delay. Dentro de este tutorial vamos a aprender todo lo que concierne al oscilador interno del MSP430F 2011. La teoría la tienen plasmada en el blog, en el respectivo post. Vamos a ver, por ejemplo, ya si han leído el blog, ya vamos a poder entender todo lo que es el Basic Closed System, cómo funciona, todas las etapas que lo conciernen, que lo constituyen. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar como clock source el DCO-CLK, que es el Digital Clock Oscillator, es un oscilador interno al que me refiero, como señal de reloj. Bueno, simplemente estamos trabajando con el main clock y en modo activo. Para configurar el clock source, bueno, se utiliza, pues acá están todos los registros que están involucrados, ¿no? En las configuraciones. Bueno, vamos al programa. El programa es casi idéntico al anterior, solo que tiene este agregado, que es justamente las líneas de código que permiten calibrar el DCO, el oscilador interno, a 1 MHz. ¿Ok? Estos valores, como los explico en la teoría del blog, ya son valores que vienen calibrados por defecto en el micro, en el MSP 430. Entonces, para propósitos de este primer post, que tiene relación con los osciladores y todo, simplemente lo utilizamos, pues, para no complicarnos más. Pues ya en la teoría van a ver toda la complejidad. Bueno, esto ya saben qué cosa hace, ¿no? Simplemente estamos configurando el puerto 1, todo el puerto 1 como salida y como pines de entrada salida normal, ¿no? Precisamente para que sea salida. Acá estamos haciendo una etiqueta, un label, LED1, y que está asignado al pin 0 del puerto 1. Esto también está explicado, viene del post anterior. Acá está nuestro while, bucle infinito, always true. Ponemos un 1 acá por eso. ¿Y qué pasa? Bueno, activamos el LED, utilizamos una función intrínseca del IAR, que nos permite utilizar algunas funciones. Se llama intrinsics.h. Si en el help luego lo buscan, ahí van a ver las más funciones que tiene. Una de ellas se llama delay cycles, que significa retardar la cantidad que le coloquemos acá de ciclos de reloj. El CPU del MSP 430 va, o sea, no tiene división con relación a la señal que le ingresa. Por ejemplo, en este caso del main clock, el main clock lo estamos configurando a 1 MHz. Entonces, las instrucciones van a correr también a 1 MHz. Me acuerdo que en Microchip era entre 4 que tenías que hacer la división. En los
Luego en la gama, por ejemplo, en la gama 24, que también programo de los microchips, los 16 bits, ahí lo han bajado a 2, ¿no? La división entre 2. Bueno, en el MSP la división es entre 1. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos acá? Entonces, tenemos que ingresar acá un valor entero, una constante, de la cantidad de ciclos que queremos que genere un retardo, ¿no? Entonces el código va a estar por acá, LED1, luego viene acá delay cycles, y ahí se va a quedar la cantidad de ciclos que le especifiquemos acá. Luego viene acá LED1 igual a 0, o sea, le quita los, bueno, en este caso 3 voltios, se pone a 0, y le volvemos a aplicar el mismo retardo, ¿no? Cosa que tenemos una señal ahí de 50% de duty cycle. Y como yo sé que estoy corriendo a 1 MHz, si yo le aplico acá, ¿cuántas hay? 500.000, se traduce eso en 500 milisegundos. Y como estoy utilizando dos veces el mismo retardo, acá y acá, esa onda cuadrada de 500 milisegundos, periodo todo, se convierte en una onda de, bueno, una señal lenta de 1 Hz. Entonces vamos a compilar. Está todo ok. Vamos al Proteus. Cargamos el archivo. Acá está. Bueno, para que vean que no hay trampita, estamos configurando los valores de los relojes desde el mismo código del programa que hemos hecho, ¿no? Corremos el ejemplo. Y acá ven, he puesto un frecuencímetro para ver la señal. Acá está oscilando el pin 1, puerto 1, bit 0. Está oscilando a, bueno, 1 Hz, ¿no? Y ahí, como yo estoy seguro que, bueno, es 1 Hz. Bueno, abrimos una calculadora. Por decir, ingresamos la cantidad que deseamos. A ver, vamos a ver qué pasa. Si pongo 10 Hz, lo paso a segundos. Esto lo multiplico por 1 MHz, bueno, por 10 a la 6, ¿no? Me sale 100.000. Pongo acá 100.000. Bueno, no va a salir 10 Hz, va a salir 5 Hz porque estoy sumando. Estoy generando recién la onda cuadrada, la onda, ¿no? Con los dos duty cycle de 50-50. Entonces eso va a generar, de 10 va a generar 5, 5 Hz. No, ahí está. Entonces, prácticamente ya con esto podemos entender cómo funciona. Habían otros valores, según mal no recuerdo. Vamos a detener esto. Vamos a ver el blog. Yo recuerdo que habían otros valores que podemos configurar. Ajá, por decir, hay 8 MHz. Vamos a probar 8 MHz. Obviamente ahí va a cambiar, ya no va a salir lo mismo. Compilamos. Perfecto. Listo. Vamos a ver qué pasa en el Proteus. Y ya, sale otro valor ya. Y eso es una de las cosas bacanas del Proteus, que te permite probar estas cosas, ¿no? Sin necesidad de estar implementando todo, grabando de cero. Al menos para estas primeras etapas exploratorias del código, nos sirve bastante. Ahí prácticamente ya se descalibró, pues este valor ya no era el tiempo que habíamos especificado antes.
Bueno, como son, vamos a ver qué pasa si le quitamos un par de ceros. Vamos a ver acá. Acá me está saliendo 25. Vamos a ver si es verdad. Ya. Tengo. A ver, vamos a hacer la inversa. Tengo 8 MHz. A esto yo lo paso a segundos. Listo. Le multiplico esa cantidad que hemos ingresado al delay cycles, que es 160.000. Listo. Esto ahora es un periodo, entonces ahora para poner el otro periodo lo multiplicamos por 2 y esto recién es en hertz, 25, y es precisamente lo que está botando aproximadamente el Proteus. Entonces es así como estamos utilizando y entendiendo, sobre todo entender cómo funciona el oscilador, cómo obtener retardos precisos para cualquier aplicación que requiramos, ¿no? Bueno, eso sería todo por el post de hoy. Espero que les haya servido de algo toda la teoría que hemos colocado sobre el oscilador y los source y los clock signals. Bueno, los sigo invitando al blog para que se suscriban, revisen las cosas que hay y estén atentos a los nuevos videos. Muchas gracias.